¿Tienes un poema preparado o no? Claro que sí. ¿Sí? Muy bien, adelante. Échatelo. Fuerte, no necesita micrófono. No, pero sí, acérquenle el micrófono porque las cámaras están un poco lejos. Échale. Mi poema es dedicado a México en su cumpleaños 200. Mi poema se titula México, Casa de Reyes. México, Casa de Reyes, recinto de vastedad, morada de gigantes con identidad, cuna de trabajo, verdad, igualdad, surcos de construcción de vida, claridad de conciencia y candor, rondas de valor, paz y amor, avasallador torrente de ciencia y creencia, cátedra en arte, cohesión social, omnisapiencia, sepultada en la bendita tierra mexicana, pleitesía a la cultura mesoamericana, fauna, flora y pueblo, recreación en sincronía, espacio ejemplar, tiempo, jerarquía, voz e imagen desde las entrañas del universo, teología, arquitectura, escritura en verso. Seamos dignos ante nuestra historia, leguemos a nuestros hijos un nacionalismo sin escoria. ¡Viva México prehispánico! ¡Viva México colonial! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Claro que sí! ¡Bravo! También declamabas para ser alguien muy exitoso. Así era yo de niño, de veras. Me echaba yo mis poemas. A ver, mi estimado, ¿tú conoces a Rafael Moreno Valle? ¿Sabes quién es? No es. Pero a Zavala sí lo conoces. Sí. ¿Y quién te queda mejor, Moreno Valle o Zavala? Zavala. Claro. 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 Claro, haz así. ¡Voten por Zavala! Claro que sí, votemos todos por Zavala, todas las gentes que nos están mirando. Tenemos al Salvador aquí en nuestras manos. Este 4 de julio, voten por Zavala, claro que sí. ¡Niños, apoyen a Zavala! ¡Claro que sí, apóyenlos! ¡Claro! ¡Toncho! A ver, Notizabala, termina. Bueno, pues nos vamos con la Fuerza y Poder Joven en la campaña electoral. Hubo una mega caravana automovilística juvenil. ¿Mega caravana? Sí. Mega más caravana. De 600. Dí conmigo, mega caravana. Mega caravana. Eso. Más de 600 vehículos finamente decorados desfilaron por espacio de 5 horas recorriendo más de 100 kilómetros en nuestra bendita ciudad de Puebla, distribuyendo más de 10,000 volantes de nuestro futuro candidato Javier López Zavala, que te mando. No, como tu futuro candidato, candidato ya es, no, tu futuro gobernador. Nuestro gobernador, es más, no es futuro gobernador, ya es gobernador desde hoy, es más. ¿Y Marín? Claro. ¿Y Marín? A Marín le mando todos mis abrazos, claro que sí. Ese ya no, ya no furula. No, pero pues la verdad sí, sí, ha hecho mucho por nosotros los poblanos. ¿Tú conoces al gobernador Marín? No. ¿Te cae bien, así como lo ves en las fotos? No. Sí. Quiero contarles algo que me pasó. Permíteme, voy a parar porque la verdad estoy. A ver. Me siento muy mal todavía de lo que me pasó el día de ayer en la noche. ¿Qué pasó? Tuve un sueño, la verdad, que verdaderamente me dejó anodadado, me dejó paralizado. ¿Soñaste que ganaba Moreno Valle? Yo no sabía qué hacer, la verdad, no. Soñé que venía un gigante. ¿Un gigante? Con 4 cabezas de colores a nuestra ciudad. Y toda la gente empezaba a gritar, desesperada, diciendo, nos viene a comer este gigante. Nos viene a destrozar. Una cabeza era azul, seguro. Yo no sé, pero era de colores. Otra Yo nomás amarilla. Visualizaba 4 colores, otra 4 naranja. Cabezas de colores. Y en eso, todo el mundo salió corriendo y yo me quedé plasmado, me quedé paralizado mirando cómo se acercaba hacia mí ese monstruo, ese gigante de 4 cabezas. Y en eso dije, me va a devorar. ¿Pero qué creen que pasó? ¿Qué? ¡No! ¡Llegó Javier López Zavala! ¡Y te rescató! ¡No! Agarró y le dijo al gigante, ¿sabes qué? ¿Saber qué? ¿Sabes qué? ¿Saber qué? ¿Sabes qué? ¿Saber qué? ¿Sabes qué? ¿Saber qué? Gigante de las 4 cabezas. ¿Gigante 4 cabezas? Está haciendo la traducción. No deseo. No desear. Y te impido. E impedir. Que vengas. Que venir. A destruir. Destruir. A nuestra gente. Nuestra gente. Destrúyete a ti mismo. Destruir tú mismo. Y en eso las cabezas se empezaron a comer en
gente. Unas a otras. Así es. Y la verdad, sí quería compartirlo porque tenía que tener un desahogo, la verdad, porque todo el mundo se tiene que desahogar. Claro. Y la verdad, sí me siento muy, muy, muy tranquilo ahorita, después de tanta meditación. Oye, Aldo Pichardini, quedaste que nos iban a leer las cartas astrales de Moreno Valle y de Zavala. Es que es una sorpresa esa, muy, muy interesante. ¿Pero cuándo? ¿La próxima semana? La próxima semana, se los prometo. ¿Seguro? Que las vamos no, a tener. No, dijo que iba a venir vestido del payaso Pichi. Ay, con muchos Pichi, niños. Es que se quedó dormido Pichi. Bueno, esto fue Notizabala, estamos terminando ya Cambio Televisión. Amiguito, otra vez, dile a todos los niños desorientados de esta ciudad que no saben todavía por quién van a votar. Elvis, los niños no votan. Elvis, ¡voten por Zavala! Claro que sí. Para terminar, otra vez, mi estimado Elvis, despídete. Nos vamos ya, córtale antes de que grite Elvis, por favor. Ve a darle otro beso a esa muchacha, a ver si se le quita lo negativa con tus besos. Porque es muy negativa esa muchacha. Solo no soy zavalista. ¡Ya corten! ¡Ya! ¡Ya! ¡Voten por Zavala! ¡No, no le hagan caso! ¡Voten por Zavala, por favor! ¡Voten por Zavala! ¡Claro que sí! ¡Vamos a la noche!